Mamá, no quiere su medicina. Envuélvela en una rebanada de queso, hijo. ¡Queso gratis! ¡Yum, yum! ¡Era para el perro! ¿Qué nos pasó, Marge? Antes nos dábamos queso en la boca y reíamos toda la noche. Luego llegaron los infartos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Simpsons. Bueno, antes de comenzar, te invito a suscribirte, a dejar tu like para que así cuando sea un próximo capítulo tú no te lo pierdas. Y bueno, recuerda que esta es una video reacción, por lo tanto voy a realizar todas las pausas que sean necesarias, así es que les pido comprensión. Y bueno, sin nada más que decir, continuamos con este capítulo. ¿Qué es ese estruendo? ¡Es el circo de los medios! ¡El circo! ¡Dije de los medios! ¡No conozco la diferencia! ABC, CBS... el monitor cristiano de la ciencia tiene un neumático desinflado. Trae la refacción. No, esperemos a que Dios nos ayude. Hoy en Springfield, un escándalo sexual ha atraído reporteros de todo el mundo. Y aquí está Fox Noticias. Lastimosamente, esa canción tiene copyright, así que vamos a silenciar. Sí, ¿por qué no reconoces al hijo de nuestro amor? Ese no es mi bebé. Críelo como a su hijo. Es el escándalo más emocionante desde que O.J. Simpson estaba libre. ¡Y sigue estando libre! Señor alcalde, ¿cuántos hijos ilegítimos está ocultando? Kent no ocultó nada, excepto este perrito. Mírelo a los ojos y dígame que miento. Bueno, estoy satisfecho, al igual que mis amigos en los medios locales. Tengo una pregunta, Claude Talbot, cadena Noticias del Globo. Parece que una famosa reportera de una importante cadena no está satisfecha. Vaya la... Empezó a haber rivalidad entre los dos. Leyenda de las noticias locales, Kent Brockman. Hola, Kent. ¿Has atropellado más peatones? Asunto cerrado. Ella es de Springfield. La conocí en secundaria. No creí que alguien famoso pudiera salir de Springfield. ¿Y la cabra de dos cabezas? Técnicamente nació en Shelbyville. Sí, pero vino a morir aquí. Una comía comida enlatada y la otra comía saludable. Nunca sabré cómo resolvían crímenes. Señor alcalde, usted afirma que le es fiel a su esposa, pero conseguí esta cinta de video exclusiva. Vamos, mi amor, lee mi banda. ¿Ya eres mayor? El mayor de los ciudadanos, tonta. Dos cosas son seguras. El alcalde está en problemas y los reporteros de esta ciudad son neófitos. Canal 6 de Noticias. Una persecución de autos cada noche o la chica del clima usa un postizo. Y si no lo hace, usted gana una pizza. Klaus sí que ha tenido éxito. Tú también, mamá. Hiciste una rueda de trabajos domésticos que es muy justa. Maggie, recoge ropa de la tintorería. Yo creo que Marge está preocupada. Marge, encontré la forma de aprovechar la situación del alcalde. Bart, adelante. El alcalde Diamante es mi padre. Den $1,000,000. ¡Tarán! ¡Despidan al alcalde! El alcalde sucio, diga que sí a los límites de esperma. Despidan. Diamante, paga ahora. Señor alcalde, ¿quiere contestar una pregunta? Solo si la presenta por escrito. ¡Jaque mate! ¿Marge? ¿Marge Simpson? ¡Clau! ¡Hola! ¡Marge! ¿Dónde vives ahora? Siempre viva. ¿Siempre viajas? Tal y como siempre soñaste. Aquí, calle siempre viva. La calle que huele a orines. Ella es mi hija, Lisa. ¡Clau, admiro cómo...! Bueno, no es como el futuro se esperaba de Marge, pero... al menos sin una familia. ¿Cómo logró salir de Springfield y tener tanto éxito? Oye, solo se quedan los fracasados. Y tu madre, claro, super señora. Bueno, qué gusto verte, Chloe. ¿Quieres cenar con nosotros mañana? ¡Ay, me encantaría! Estoy harta de tanta comida grasosa. ¡Se me insulta Italia!
tiene forma de bota. No lo sabía. Gordura de hombres. Abdominales flácidos en 6 semanas. Homero Simpson. Te vi en la televisión. Te recuerdo de la secundaria. Vomitaste en mi tuba. ¿Que no era la tuba de la escuela? ¡Ay, Chloe! Estas brochetas que hiciste están deliciosas y son lo mejor que he probado. ¡Homero! ¡Ay, Marge! Solo quiero ser cortés. ¡Se me fue el dolor por completo! ¡Ah, ya volvió! Lo tienen un problema y nuevamente causando otro problema. Conseguí la receta de las brochetas en Estambul. ¡Más! Estaba escribiendo una historia para la revista Harper's. ¿La revista Harper's? Tengo una fotografía de Louis Lafame en mi carpeta. Pero he estado hablando sobre mí toda la noche. Marge, ¿hay eventos emocionantes en tu vida? Bueno, al fin descubrimos por qué el perro se arrastraba sobre su trasero todo el día. Resulta que tenía una glándula impactada justo ahí. Eso es muy turbio. La emoción jamás termina. Chloe, ¿quieres ver las fotos de nuestro interesante viaje al centro recreativo de la avenida Atenas? ¡Me encantaría! ¡Mi programa! ¿Podríamos verlo? Sí, claro. El informe Talbot con Chloe Talbot. Esta noche, Chloe entrevista a Bob Dylan. ¿Y Bob? ¿A qué religión te estás convirtiendo ahora? I'll tell you one thing. Hold it free. ¿No se le entiende o sí se le entiende? No entendí. Seguido por el regreso triunfal de Chloe a su deprimente ciudad natal, Springfield. ¡Hola, Ned! ¡Ay, el de las historietas cómicas! Krusty el payaso, creí que había muerto. Sí, creo que no ha sido a muchas inauguraciones de supermercados. ¡Ay! ¿Sabes, Chloe? ¿Hay quienes nos quedamos en esta ciudad para mejorarla? ¡Ay, por favor, Mars! No podemos huir de este basurero por el brazalete que uso por orden de la corte. ¡Aquí estoy! ¡Ya no molesten! Porque siempre se lo muestras a las visitas, Homero. Es un tema de conversación. Momento incómodo para la familia y para March. Esa es la danza que el gobierno chino obliga a los disidentes a interpretar antes de dispararles. ¡Ayengo! 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 ¡Achichou! 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 Homero, ¿qué haces? Me traje un hueso de pollo. Chloe ha vivido en tantos lugares fascinantes. Sí, pero en el fondo de mi corazón siempre seré la chica que quería salir de Springfield. Vaya, con tantos viajes, tal vez no has tenido tiempo de encontrar a ese alguien especial. Ay, he tenido aventurillas. Ay, disculpa. Pero no todas somos afortunadas como tú, Marge. Homero es maravilloso. ¡Achichou! ¿Te tragaste otro hueso de pollo? ¡El mismo! ¡Chloe es asombrosa! ¡Hasta su tazón tiene un olor glamoroso! ¡Eso es ridículo! ¡Ningún tazón huele a...! No, yo creo que Marge va a empezar a sentir celos de Chloe. ¡Es como la Navidad en Aspen! ¿En secundaria hubieras imaginado que ella sería una estrella? ¡Ambas éramos estrellas en el emocionante mundo del periodismo de secundaria! Escribimos la historia más impactante del semestre. Uno de los trabajadores de la cafetería escupía en la sopa. Esto por darme mi primer empleo fuera de prisión. Cuando publicamos la historia, recibimos el premio más importante de la escuela. Señoritas, es un gran placer otorgarles estos certificados al mérito. En este espacio de aquí, escriban sus nombres y aquí abajo escriban lo que hicieron. ¡Volveré! ¡No han probado el resto de mi saliva! Ese Moe. Pero bien por ti, mamá. ¿Por qué no estudiaste periodismo como Chloe? Ambas enfrentábamos una decisión difícil.
¿Marcharnos para estudiar periodismo o quedarnos en Springfield con nuestros novios? Y creo que Marcha eligió a Homero. Chale. ¿Qué hubiera sido de él si es que no se hubiera quedado en Springfield, no? Quédate conmigo, Marge, y te prometo que recorrerás el mundo y tal vez el espacio exterior. ¡Te amo, Clo! ¡Y a ti también, líquido para frenos! Chloe se marchó en cuanto Barney le propuso matrimonio. Yo la habría seguido, pero mis planes de pronto cambiaron cuando Dios me envió a un niñito maravilloso. ¡Bart, deja eso! ¡No me tienen paciencia! Bueno, digamos de que Bart no es tan maravilloso, ¿o sí? ¿Por qué Homero escribió su nombre con mugre? ¡Homero manda! ¡Ah, así está mejor! ¡Mamá, Chloe ganó el premio Peabody! Y yo logré que el piso del baño huela a limón. ¿Dónde está el premio para eso? Ay, mamá, no te sientas mal. Todos aprecian tu... ¡Oh! ¡Saldré a cenar con Chloe! ¡Buenas noticias, Marge! Aprendí a caminar desnudo sobre zancos. Club de prensa de Springfield. Y Tom Brokaw charlando con Ken Brockman. ¿Quieres tu micrófono, conductor local? ¡Dámelo ya, que estoy molesto! Hola, muchachos. Chloe, ¿quieres sentir mi músculo? Chloe tiene una vida tan interesante. ¿Qué habría pasado si yo hubiera sido reportera? ¡Ay, cielo! Su vida no se compara con la tuya. Tienes tres hijos, una charola de la Expo 67 y estás casada con el rey del olor. Sí, claro. Escúchame, Marge. Chloe tendrá un empleo interesante, pero tú eres la base de esta familia. Eres como la cinta que une las dos mitades de mi auto. ¡Qué idea tan tierna, Homero! Detesto verte alterada, linda. ¿Sabes cuál sería un buen nombre para Maggie? ¡Chloe! Fue una noche tan excitante. Morley Safer tiene la cabeza más grande que he visto. Me divertí mucho. Ay, será decepcionante ir a la escuela mañana. Tenemos que hacer un peregrino con fieltro. Oye, mañana cubriré la conferencia de la ONU sobre mujeres en Ciudad Capital. ¿Quieres ir conmigo? ¡Ay, sería estupendo! Ay, le tengo que preguntar a mamá. Ah, puedes hacerlo ahora. Nos está esperando aquí afuera. Uy, no. No sé qué opinan, pero siento que Marge tiene celos. Marge, este retraso es culpa mía. ¿Te atreviste a mostrarle a mi hija una vida de diversión y posibilidades? ¡Oye! ¡Quita tus manos que lavan platos de mi Armani! Para tu información, nuestra máquina lava platos no funciona. No creo que te interese lo que pasa con mis aparatos. ¿O sí? ¿Eh? ¿O sí? ¡Se acabó! Voy a enseñarte lo que aprendí de G. Gordon Liddy. ¡Estoy harta de nombres! ¿No necesitan pelear por mí? ¡Nadie está peleando por ti! Ay, entonces continúen. Sí, Homero. Homero estaba emocionándose, pero al final fue un golpe bajo. ¡No sabes cuándo ceder! Adiós, ojo morado. Bueno, y la música nuevamente tiene copias, y es que vamos a silenciar mientras el ojo de Marge, que está morado, se vuelve a su color amarillo normal. Lisa, hija, déjame explicarte lo que pasó esta noche. A veces, cuando tu mamá bebe media copa de vino, enloquece un poco. Entonces, ¿puedo ir a la conferencia sobre las mujeres con Chloe? A ver, déjame pensarlo. ¡No!
tiene copy. Ay, bueno, a ver, vamos a ver cómo le va Lisa. Estoy dispuesta a dar. Ay, no sé, mientras más lo pienso. Pensar es para perdedores. Buen punto de Bart. Pensar es para perdedores. Frase épica. ¡Bart! ¡Gracias por ayudarme con mi decisión! ¡Gracias por amortiguar mi caída! ¡Yo no amortigué tú! Hotel Four Seasons Springfield. Chloe, vi tu informe sobre Kuala Lumpur. Muy revelador. Gracias, Tom. ¿Cuánto aprecio eso? Ya sabes, pensé que... ¿Sí? ¿Te gustaría venir a mi torneo de racquetball de celebridades? Ay, tendré que consultar mi agenda. Espero que me avises. Tengo que irme, Tom, pero lo pensaré. ¡Lisa, a desayunar! Te enfadaste conmigo, pero no te enfades con el cereal. ¡Te voy a... ¡Homero! ¡Hay que buscar a Lisa! ¡De acuerdo! En mi ausencia, niño, piensa en lo que hiciste. ¿Pero qué hice? ¡Tú! ¡Eres un... ¡Dices! ¿Qué hizo? Yo también quiero saber qué es lo que hizo. ¡Quitas una razón para que te exangule, ¿verdad? ¡Y te voy a...! Ciudad Capital, 11 kilómetros. ¿Hola? ¡Clo! Olvida la conferencia sobre las mujeres. Necesito que vayas al Monte Springfield. Va a ser erupción. No tenemos un reportero especialista en desastres naturales. Sí, está cubriendo el corte de cabello de Julia Roberts. Ya, en serio, está muerto. ¡Regresa! Hola, mi nombre es Chet. Soy el camarógrafo para la historia sobre el volcán. A ver, he estado en Afganistán, Serbia, Líbano... está bien, mentí. Filmo videos de bodas en Dallas y Fort Worth. Está bien, solo en Fort Worth. ¡Hola, conferencia sobre las mujeres! ¿Qué? ¿Es el momento apropiado de que empiecen a correr o es que se van a quedar ahí paradas como si no hubiera pasado nada? ¡Estamos atrapadas! Lisa, podríamos morir, pero al menos moriremos como las grandes reporteras que somos. ¡Yo no soy reportera! ¡Lo eres ahora! Recuerda enfocar bien mis boobies y entramos en 5, 4, 3... Conferencia sobre mujeres. Asiáticas hablan sobre disparidad en salarios. No veo a Lisa en ninguno de los seminarios. Y me estoy avergonzando de ser hombre. ¡Ah! ¡Homero, mira! Estoy aquí en el antes inofensivo volcán de Springfield, que ahora está arrojando desechos tóxicos al aire. ¡Qué masculina! Conmigo está mi camarógrafa de 8 años, Lisa Simpson. ¿Llevó a mi hija a un volcán en erupción? ¡Se acabó! ¡Ya no le daré tarjetas de Navidad! ¡Marsh, eso es una locura! ¡Yo salvaré a Lisa! ¡Tú quédate aquí con las mujeres! Este fue un golpe bajo. Y si ese... Bueno, se podría decir que es una temporada antigua. Porque si no, si fuera actual, ya lo hubieran funado a Homero hace tiempo. ¡Está bien! ¡Tú salva a Lisa! ¡Yo me quedaré con las mujeres! ¿Qué quieren las mujeres? ¡Tenemos que irnos ya! Está bien, correré cuanto pueda, pero estoy lleno de ensalada de papa. Lo siento, amigos, no pueden acercarse. De hecho, no sé por qué estoy aquí. La lava no es una delincuente, no ha lesionado a nadie. Nadie que yo conozca. Mi hija está allá arriba. Usted también es padre. Sí, pero primero soy policía, luego aficionado a los botes, aficionado a la historia, a las dietas y policía otra vez. ¡Auxilio! Pobre Rafita. Lo niegan siempre al último Rafita. ¡Auxilio! ¡Hay mucho dióxido de azufre! ¡Lisa, ahí va mami! ¡Tierra! ¡De hecho, cuando está debajo de la tierra,
más poderoso que el amor de una madre. ¡Mamá, tu cabello! Descuida, tenemos 2 horas antes de que se consuma por completo. ¡Nuestra historia de hoy! ¡Voy a morir! Barney, me salvaste la vida. ¡No! Cuando me abandonaste quedé abatido. ¡Hala! ¿En serio había estado con Barney, Chloe? No sabía esa parte, ¿ah? Qué interesante. Vaya, vaya. Pero me mantuve sobrio y me convertí en piloto. Y contigo a mi lado, creo que esto podría funcionar. ¿Qué tal media hora de sexo por compasión? ¿Qué a poco hay de...? Qué sortudo que es Barney. ¡De otro! Bueno, tiene copy. Se me ve raro. En medio de la devastadora erupción, una ciudadana de Springfield demostró su valor, Marge Simpson. Se ha ganado un premio, un bocadillo en la tienda de bocadillos de Springfield. ¡Cargo extra por adelantado! Mamá, quiero ser como tú. Me refiero a la lava, no a salvar a Lisa. Por lo menos finge, pequeño. Bueno, recibió lo que merecía. Bueno, al mirarlos, sé que tomé la decisión más adecuada en mi vida. Estoy segura que sí, pero ¿nunca te preguntas qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes? Pues... soy Marge Simpson reportando desde Lake Placid, donde el milagro en hielo no pasó jamás. ¡No! Y bueno amigos, el capítulo del día de hoy está acá. No se olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Que nos estamos volviendo a encontrar en un próximo capítulo. Así es que chao, chao.